A las nueve y tres minutos de la mañana, vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos hasta Pompano Beach, aquí en la península de la Florida, donde está Asdrúbal Aguiar, jurista, escritor, secretario general del grupo IDEA, que reúne a 37 ex jefes de Estado iberoamericano. IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. Azrubal, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un fuerte abrazo para ti, César Miguel, y como siempre a tu orden. Azrubal, en, se habla de negociaciones en este momento, y eh, negociaciones en, se entiende con relación a la crisis venezolana planteada después del 28 de julio. En esas negociaciones participan por una parte países como México, eh, Brasil, Colombia, aunque ya el señor López Obrador ha dicho que no va a seguir conversando. Está por otra parte el concurso de Estados Unidos de manera directa, individual. Está por otra parte la gestión que pueda llevar adelante la Organización de Estados Americanos. Estados Unidos ha dicho que confía plenamente en el rol de la OEA. Sin embargo, habida cuenta que el gobierno de Maduro no quiere formar parte de la OEA y le he dado la espalda, ¿qué tanto puede hacer la OEA en este momento? Bueno, lo primero que debo decirte es lo siguiente, que la participación muy activa del gobierno de Brasil, eh, el de México y, del, y el de Colombia eh, en este proceso ha sido más de acompañamiento de una de las partes que de facilitación de este proceso. Y lo está demostrando el desenlace. En el caso de México apostando a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y omitiendo lo peorador, eh, lo central, ya tú lo decías, con relación a esta confusión que tiene entre el Tribunal Electoral Mexicano y lo que es eh, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Así es. Pero resulta ser que los informes de Naciones Unidas y los informes de la OEA consistentemente a lo largo de los años han dicho que no hay en Venezuela independencia judicial ni imparcialidad de los jueces. Y en segundo lugar, los informes. Que reposan en la Corte Penal Internacional, señalan que hay colusión de los jueces y los fiscales del Ministerio Público en el cuadro de violaciones sistemáticas y de derechos humanos este, que han ocurrido este, en nuestro país. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración, porque en el fondo ellos han venido empujando el ferrocarril a, a hacer tratar de ver que eh, esto es un fraude, que lo que hay es que resolverlo mediante una conversación y eventualmente unas nuevas elecciones. Esto no es un fraude, eh, César Miguel. Yo lo diría, si, si se me permite, no es tremendismo, apelar uh -huh. a la doctrina política reúne todas las características de un golpe de Estado. Y no voy a entrar en la definición de esto porque eh, se nos iría el tiempo. Estados Unidos en lo particular viene trabajando también en este escenario, y yo saludo el hecho de que la OEA esté tomando eh, parte en esto. ¿Por qué razón? Porque eh, hay obligaciones que son intermitibles este, que tienen que asumir todos los estados miembros de la OEA. Y esto independiente de que Venezuela forme o no forme parte del club. Porque es como que tú me digas, César Miguel: eh, mire, como yo quiero hacer la guerra, me retiro de Naciones Unidas, que uh -huh. prohíbe la guerra. Este, como yo quiero ser un violador sistemático de derechos humanos, no participo más en el Consejo de Derechos Humanos. Ah, yo quiero violentar la democracia. Bueno, me voy de la OEA. Resulta que hay obligaciones de orden público internacional que se le aplican incluso a aquellos estados que no hacen parte ni de Naciones Unidas, diría, de la OEA. Pero lo central es que dentro de la Organización de los Estados Americanos hay una obligación central que tienen los estados miembros de la OEA. Hacer respetar la Carta Democrática Interamericana. Y te señalo la significación de esto. Porque lo dicho por Lula, lo dicho por Petro, lo dicho por López Obrador, es que este es un tema que al final tiene que quedar en manos de los venezolanos. Y resulta uh -huh. ser que los venezolanos ya hicieron lo que tenían que hacer. Uh -huh. Respetaron los acuerdos de Barbados, no los respetó el gobierno de Maduro. Acudieron a las urnas este, electorales de la manera masiva en que lo hicieron. La misma María Corina Machado, que tenía la garantía de los acuerdos de Barbados, no pudo ser candidata. Y aceptó no serlo al final. Se selecciona el mundo González Urrutia. Y al, al término obtuvieron las pruebas definitivas, como lo confirman los informes del centro Carter, de la misión técnica también de la Organización de los Estados sí. Americanos, que emitió su informe. Y ahora el de Naciones uh -huh. Unidas. Me ahora, pregunto, señor Lula, ¿usted va a, a intentar repetir elecciones en Venezuela? a que se resuelva un fraude simplemente diciendo, bueno, esto es un mero fraude, vamos a tratar de repetir las elecciones a ver si se corrigen en el camino. Esto es un atentado a la carta democrática interamericana y de allí la importancia de la participación de la OEA en este proceso. Asdrugal, asumamos que es tal como lo has dicho. Se ha perpetrado un golpe de Estado. Los venezolanos hicieron lo que tenían que hacer, ir a votar masivamente el 28 de julio y de manera abrumadora, casi humillante contra Nicolás Maduro, eligieron al señor Edmundo González Urrutia. Esa decisión soberana hay que respetarla. No respetarla es el golpe de Estado. ¿Qué procede entonces? ¿Qué puede hacer esa colectividad, esa comunidad internacional, si ya los venezolanos hicieron lo suyo? Bueno... Eso es algo en lo cual yo no puedo entrar porque no estoy en la cabeza de los gobiernos. No se nos olvide también este detalle muy importante. Y es que en definitiva la OEA no es la OEA como algo distinto de los gobiernos, sino cada uno de los gobiernos que están allí sentados tiene su aproximación al proceso. Primera fase, tengo entendido que hay un avenimiento finalmente alrededor de una resolución por parte de la OEA en esta materia. Lo primero que piden, señores. Poder electoral venezolano cumpla lo que no ha cumplido y cumpla ya. Segundo, usted tiene el deber de preservar la totalidad del material electoral. No es que lo puede cambiar o lo puede escamotear o decir ya no lo tengo. Uh -huh. En tercer lugar, están poniendo el énfasis sobre el tema de las violaciones generales y sistemáticas de derechos humanos. La Corte Penal Internacional viene trabajando en este campo como un mecanismo adicional de presión. Y yo quiero ver, por cierto, el presidente de Colombia y el presidente Lula, si esto no tiene una salida como tiene que tenerla, este, a que se preparen para recibir cada uno por lo menos un millón adicional de venezolanos. Está eso dentro de sus perspectivas y análisis políticos. Por cierto, César Miguel, a, a Celso Amorín, que es el individuo que ha venido incidiendo directamente en el comportamiento de Lula. Muy amigo y muy comprometido con Nicolás Maduro, lo interpela hoy el Senado de Brasil. Yo quisiera saber qué le va a decir a ellos. Este, ustedes respetan la democracia en Brasil, pero les importa que en Venezuela se, eh, eh, se prorrogue una suerte de, de tiranía. Y vuelvo a utilizar técnicamente la frase, lo dice la Corte Interamericana: una tiranía es aquella que concentra la totalidad de los poderes públicos dentro de un país, ¿no? Vamos a esperar que hacen tiempo. Creo que no hay tiempo, César Miguel. Algunos dicen, bueno, pero es que tenemos hasta el 10 de enero de 2025, que es el instante en que le corresponde tomar posesión al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Pero es que no hay tiempo, porque es que el incremento de las violaciones generalizadas sí, y sistemáticas sí. de derechos humanos se está ocurriendo día a día. Bueno, hay un hecho que a mí me anima, y lo digo con absoluta liberalidad. Y es que el quiebre militar se produjo en Venezuela el mismo día de la elección. Fueron las Fuerzas Armadas las que le permitieron a todos los testigos de mesa poder hacerse de las actas que había prohibido su entrega el Consejo Nacional Electoral. Y que se cerró, como lo acaba de decir la ONU, a una auditoría inmediata y posterior de lo que estaba ocurriendo. ¿no? Ya se quebró el rigor militar entonces. Así es. Mm. queda lo que llaman la, la cúpula protocolar de la Fuerza Armada. Yo debo decir que yo esperaba que el general Padrino hubiese puesto algo de su parte y, y cuando menos cumplir un, un, un rol similar al de Wolfgang Arrasaba Lugueto mm -hmm. en el año de 1958, mm -hmm. que venía de la dictadura, que había sido comandante de la Marina. Cuando ocurre el golpe contra Rómulo Gallego, dirigía el círculo militar al sí. final, decidió facilitar el tránsito hacia la dictadura. Él lo hizo, por cierto, y cabe recordarlo, cuando tuvo lugar las elecciones parlamentarias en Venezuela, que el grupo IDEA fue a observarla. Ese grupo fue declarado persona no grata a las seis de la tarde, insultado por Diosdado Cabello. En un intento de secuestro de esas elecciones por parte de Cabello y los hermanos Rodríguez. No obstante, a las 7 de la noche, el general Padrino tomó la decisión de que se quedara todo el mundo tranquilo porque los resultados electorales iban a ser aceptados y fueron aceptados. Veremos qué ocurre. Asdrúbal, gracias. muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Gracias, César Miguel. Un fuerte abrazo para ti. Sí. El doctor Asdrúbal Aguiar, desde. Pompano Beach. 9 y 43 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. Por éxito 107.1 FM en Miami.